Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celebrón. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Celegonce. Pero a ver, mi host, espera, explícame, ¿por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas, y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Amigos seguidores de Celeconce, el licenciado Alberto, muy contento de tenerte nuevamente a mi lado en esta narración de nuestra querida Arena GDL, aperturando esta lucha de exhibición, exponentes importantes. Ya vemos por ahí a Príncipe Oscuro, también a Black, a Danger Black, y también vemos a la consentida de casa, Reina GDL, esta noche aperturando esta lucha, mi buen Lick. Vaya cartelazo nos espera esta noche, como ya nos tiene acostumbrados nuestra querida Arena GDL. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que vamos dando paso a la actual campeona de la División Woods, Reina GDL, haciéndole frente a Tiger Trueno, un Tiger Trueno caído en ascenso, al igual que ella se ha estado presentando ya en municipios a la redonda de Guadalajara, ha estado en otras arenas aquí mismo en Guadalajara, Jalisco. Ahora sí que la escuela de la Arena GDL va en ascenso, van mostrando cada vez más su talento, y aquí vemos simplemente esa toma de referee que saca la mejor parte de Reina GDL, y así es como derriba a Tiger Trueno. Pues ahora sí que muestra el tumbling y la capacidad que practican semana tras semana, mi buen Tony, y con esa llave al cuello lo toma y lo lleva al esquinero para hacer relieve a su compañero. Así es, mi buen Lick. Ya vemos cómo en este momento ya Reina GDL está siendo atacada por parte de estos rudazos. Vaya patada directamente en el cráneo, completándola con este sopapo, maltratando a las damas esta noche. No, a este muchacho le vamos a poner tache esta noche. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que a las damas, ni con el pétalo de una rosa. Sin embargo, Tiger Trueno, pues es un joven que todavía no lo comprende, le encanta el lado rudo, ya se baja del cuadrilátero, va a ver qué está pasando allá con su compañero, empiezan a hacer extrema rudeza, empiezan a sacar el lado que más les encanta, el lado de la maldad. Ahora sí que ya empiezan a arribar al cuadrilátero, ya se cansaron de pasear, mi buen Tony, la gente está expectante, está un poco animada, pero pues para ser primera contienda están los ánimos todavía muy, muy tranquilos. Así es, pero sabemos que en cualquier momento podrán explotar, mi buen Lick, cuando vemos cómo ya lo están impactando, me lo bajan de un par de patadas y el público ya metiéndose directamente con estos jovenazos. El mismo Tiger pidiendo el aplauso del público, y vemos ya se proyecta, hace una seña, el banquito, vaya patadas en cascada, perfectamente conectadas sobre su rival, que lo deja bastante malherido, y Reina GDL pidiendo que solamente sea uno, nada más lo que es justo, mi buen Lick. Así es, mi buen Tony. Sin embargo, Tiger Trueno le da un recorrido por la espalda y esa patada de Black Heat, ahora sí la derriba y se empieza a meter con su máscara. Ahora sí que atención, focos rojos, el árabe debe de poner orden. Ya él le da una señalización, Tiger Trueno, al igual Black Heat, que lo empieza a amenazar. Ahora sí que atención, mi buen Tony, que si se meten con la justicia divina del cuadrilátero, pueden ser descalificados.
Y eso sin mencionar las características de la consentida, la misma reina GDL, que la vemos como ahí está padeciendo los embates de estos rudos que al estilo de Montonero la llevan. Vemos cómo la proyectan en el encordado, pero viene muy atenta reina GDL, vaya costalazo, completando con esa patada, dejándola semi-inconsciente prácticamente, Milik. Así es, mi buen Tony. Otra vez Tiger Trueno se empieza a meter con la justicia. Ahora sí que estos jóvenes vienen muy rudos esta noche. Qué patada le acaba de recitar a Príncipe Black Jr. Ahora sí que los rudos, mi buen Tony, esta noche están haciendo justicia divina. Están manejando la lucha a su favor, a su sabor, como ellos lo quieren manejar. Y pues ahora sí que van iniciando confiados, tranquilos. Han mostrado poderío. Han mostrado rudeza, fortaleza, pero en la escuela así que del gallo, la escuela de Macabre está presente esta noche, pues ahora sí que en cualquier momento, pues, lo vemos que Príncipe Black mete una zancadilla y lo derriba allá en el fondo. Ahora sí que nuestro camarógrafo ya va para allá para tenerles una buena toma. Y en el centro del ring queda Reina GDL, bajando a Tiger Trueno, que ya se va acercándose al público respetable, pidiendo su apoyo, porque Reina GDL empieza a pasear por toda la arena, pues para castigar a este Tiger Trueno, mi buen Tony. Así es, Milik, me lo está maltratando este muchacho, los personas que están en la primera fila llevándose las acciones de primera mano, gozando de ese boleto, cuando vemos como Reina GDL y este Príncipe Oscuro comandando la reacción, y ya le están devolviendo todos los maltratos que ocasionó este muchacho. Pero no hay que perderlo de vista, porque también es un gladiador bastante ágil, cuando vemos cómo lo llevan con estas murallas, y Reina GDL dándole tremendos recuerdos con estas patadas. Vemos como el siguiente rudo está atento y ahora sí pide uno que sea el muchacho. Ahora sí ya quiere que sea justo esta contienda, Milik. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que la hizo, pero no la quiere pagar el muchacho Black Heat. Sin embargo, con ese saquito lo pasan hacia atrás y queda ahora sí que derribado en la lona. Ahora sí que la contienda está muy pareja, mi Tony. Yo te lo advertí, te dije que esta manera iba a cambiar, que iba a girar. Pues ahora sí que está haciendo de esta manera. Ahora sí que el ritmo de los técnicos. Ahora sí que ya sube Black Heat. Tienen el otro lado Tiger Trueno y solamente para empujarlos. Y viene el conteo, mi buen Tony. Uno, dos, solamente dos por parte del árabe. Muy atentos estos muchachos, evitando, rompiendo el castigo justo a tiempo, cuando vemos cómo ya son proyectados, vienen con este par de castigos, espaldas planas, dos por parte del árabe nada más. Vemos cómo se recuperan ya bastante agotados después de las acciones que esta batalla ha traído, ya metiéndose con el árabe, también los gladiadores esquivando este golpe de antebrazo, mi buen Nick, y vaya, parece que están sufriendo en esta ocasión. Sin embargo, ya se rinde Black Heat y está a punto de rendirse Tiger Trueno. Ahora sí que se llevan la contienda, se llevan esta caída, mi buen Tony. Tanto Reina GDL como Príncipe Black Jr. Parece que con esa palanca, los brazos jalan y sacan el triunfo. ¡Eso, pinche vitola! Que por momentos fue tranquila, fue mesurada, pero el resultado fue positivo. Así es, mi buen Lick, amigos, seguidores de CL Conce, quédense con nosotros. Esta solamente es una lucha de exhibición, la lucha de inicio. Vaya cartelazo nos espera, mi Lick. ¿Qué tal, amigos? Habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco, solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo, Delirios, Torinas Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, El Asadero, afuera de la GDLL. Amigo, les habla el único tiburón más tapateo, el tiburón GDL, nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa. Pídela como tiburón GDL. ¿Dónde más? En El Asadero de Don Hugo, que se encuentra al costado de la arena GDL. Vengan y pruébela. ¡Uy, ya sé!
Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente. Mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Lucha Libre Selec 11 desde la arena GDL, me encuentro con Tiger Trueno. Tiger Trueno, después de esta contienda, ¿cuáles son tus palabras? Semana tras semana has tenido, ahora sí que estos rivales, no sé, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Vas por algo más grande, el campeonato? ¿Qué piensas en estos momentos? Pues mira, lastimosamente el día de hoy no nos llevamos la victoria, pero creo que ninguno de nosotros gana, sino la gente que viene a apoyarnos. Y pues sí, como lo dice, ya tenemos varias semanas aquí entrando al cartel de la lucha libre. Y creo que sí, han sido los mismos rivales, pero no importa, los rivales son muy buenos y la verdad a mí me gustaría seguirlos enfrentando y por qué no luego retar a alguien por algún campeonato. Tiger Trueno, ahora sí que ya escuchamos tus palabras, como tú lo dices, semana tras semana los hemos visto en ascenso, mostrando la escuela que traen, las bases, el talento, que brillan cada vez más. Ahora sí que enhorabuena. ¿Tienes algún proyecto en mente? ¿Dónde te podemos seguir, redes sociales? En Instagram, en Face, estoy como Tiger Trueno Oficial. Ok, ya escuchamos, amigos, sigamos la trayectoria de Tiger Trueno desde la arena GDL, un talento que nos apoya semana tras semana y pues un talento que va en ascenso, sigamos su trayectoria que pronto va a estar en las estelares. Tiger Trueno, muchas gracias por la entrevista, seguimos en el desarrollo de tu crecimiento luchístico y pues ahora sí que un placer, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, no, contrae a ustedes por el espacio que me brindan y pues así es, sigan la trayectoria de su amigo Tiger Trueno.